Atualize sua geografia. O mapa Mundi ganha dois novos países. Desde o dia 10, não existem mais as Antilhas Holandesas. No lugar das antigas colônias, surgem como países independentes Curaçao e São Martinho. A Holanda continuará cuidando das políticas externa, de defesa e econômica dos novos países. A Holanda continua com a posse de três outras ilhas caribenhas, Bonaire, Santo Eustáquio e Sabá. Elas são consideradas municípios da Holanda. O Mercosul, você sabe, ele reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E a Venezuela está entrando no bloco. Mas e a capital do Mercosul? Você sabe onde fica? É às margens do Rio da Prata que se encontra a capital do Mercosul. Montevideo abriga a secretaria e o parlamento do bloco, que se reúne todo mês. A sede administrativa do Mercosul ha significado algo muito importante para o nosso país, dado que somos muito pequenos. Tem coisas para oferecer para operar como a capital administrativa do Mercosul. Pretende ser também a capital cultural do Mercosul, mas como capital administrativa é uma cidade que está en una interfase entre los países del Mercosur que hace fácil su acceso. Da una sensación de bienestar para nuestro país, de tranquilidad, de trabajo, por de futuro. A secretaría y el parlamento funcionan no edificio Mercosul, inaugurado en 1909. O local foi sede do luxuoso Hotel Casino do Parque Urbano, importante centro da vida social de Montevideo. É uma das marcas da época áurea da economia uruguaia. Faz parte desse acervo o Teatro Solís, símbolo cultural da cidade. En esos años, los uruguayos estábamos tratando, luchando por dejar atrás un país gris que venía de la dictadura, un país del que no se puede porque es chiquito y porque todo era muy difícil, porque no había plata y porque mil otras excusas. Y el Solís acompañó o fue uno de los edificios emblemáticos que nos abrió una esperanza. O Solís é inspirado nos teatros de ópera italianos. Mármores, madeiras e outros materiais vieram de barco da Europa. A história do Teatro Solís se confunde com a história de Montevideo. Há mais de 150 anos, ele inspira artistas locais e recebe nomes internacionais das artes cênicas e da música. Entre os espectadores, além dos montevideanos, reis, presidentes e muitos turistas. O rei de Espanha, o presidente de la ONU, Kofi Annan, Lula, Chávez, Kirchner, Tabaré Vázquez, todos han venido. Mujica, todos, todos. Todos os presidentes del Mercosur vinieron, todos os presidentes, casi todos del continente. A praça dedicada à independência abriga o portão da antiga muralha que cercava a cidade, o Palácio Salva, o Palácio Presidencial, o Panteão do General Artigas. A estátua do líder da independência uruguaia parece querer seguir pela Avenida 18 de Julho, a principal da cidade. Artigas é idolatrado pelos uruguaios. Foi um prócer de nossa pátria, que lutou por nossa liberdade e nossa independência. A modernidade começa a despontar no horizonte de Montevideo. Na Zona América, uma espécie de zona franca nos arredores da cidade, cerca de 8 mil trabalhadores produzem software para exportação. Nós pensamos que o Uruguai deve ter um rol de ser a porta internacional do Mercosul, por sua característica tão liberal e aberta que ha tenido sempre o Uruguai e em contato com o mundo. O que atrai as empresas para a Zona América são as vantagens oferecidas. Aqui, elas encontram infraestrutura, segurança, alto nível de telecomunicações, qualificação profissional, além da isenção de impostos. São 100 hectares de serviços e tecnologia. As unidades de exportação ou de serviços internacionais de Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, podem estar se instalando en el Uruguay y desde el Uruguay generar, digamos, la corriente exportadora al mundo. Pouco a pouco, a escolha para ser sede administrativa do Mercosul começa a mudar a vida da cidade.
sin duda que empieza a cambiar. Ha ido cambiando inclusive en estos últimos 10 años, que más o menos es lo que tiene la capital del Mercosur, que es Montevideo. Y pienso que a breve plazo vamos a tener muy buenos recursos, cambios, y sobre todo si Brasil y Argentina se entienden. Sí, me parece que ha cambiado un poco, sí. Tenemos cada vez que viene gente importante, entra mucha gente, mucho dinero, y ahí se trabaja un poquito mejor. O interesse pela língua portuguesa também vem aumentando com a integração. A receptividade do português é muito boa, assim como do Brasil. O Brasil é muito querido aqui. Como hoje em dia tem tantas empresas brasileiras e vários outros organismos que exigem o português como elemento para um concurso de aprovação, então os cursos variam e muitos lugares têm hoje em dia curso de português aqui em Montevideo. E os alunos se interessam muito. Os montevideanos guardam um estilo de vida de cidade pequena. Aos domingos, tem encontro marcado com o pôr do sol e a caminhada pelo calçadão. E não pode faltar o mate. Em toda a época do ano. Frio, calor, todos os dias. Sempre. É um companheiro que sempre lo tenés aí. Sim, é caliente, sim. Há pessoas que lo toman caliente, outros lo toman frio. Eu lo tomo caliente. Ah, porque me gusta. Outra grande paixão uruguaia é o futebol. Este ano, o país chegou à semifinal na Copa do Mundo, o que não acontecia desde 1970. Estamos como se tivéssemos salido campeões. E sim, depois de tantos anos, estar entre os quatro melhores e ter o melhor jogador do Mundial, ou seja, já está, estamos muito felizes. Temos muita fé para o 2014 em poder salir campeão de novo. Sí, 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 dar la vuelta ahí en Brasil sería lo más lindo que a uno le podría pasar, a uno que le gusta el deporte. Ojalá que suceda, ojalá. La ciudad está muy linda, digo, hay muchos lugares para visitar y eso, digo, tranquila, dentro de todo es tranquilo. Los paisajes, el agua, el río, el mar, todo eso, la belleza que tenemos, es lo más lindo que tenemos, la belleza, la naturaleza. O sea, la rambla, el puerto, que son lugares tradicionales para conocer también el Palacio Legislativo, o sea, siempre es donde la gente va a conocer. E Montevideo, como principal centro econômico e populacional do Uruguai, vive um momento de reconstrução e recuperação, em especial do seu centro histórico. Para falar sobre os projetos da capital do Mercosul, o Diplomacia convidou a prefeita da cidade, Ana Oliveira. A capital do Uruguai, Montevideo, é governada desde julho pela prefeita, ou intendenta, como se diz no país, Ana Oliveira. Ela foi eleita pela Frente Ampla, uma coalizão de esquerda, a qual também pertence o presidente uruguaio, José Mujica. Prefeita Ana Oliveira, muito bem-vinda ao programa Diplomacia. Prefeita, o que significa para Montevideo ser a capital do Mercosul? La ciudad de Montevideo, desde hace mucho tiempo, que ha tratado de imprimirle un carácter muy importante a través de Mercosudades. Para Montevideo significa una gran responsabilidad ser la capital del Mercosur. Permanentemente nos lo hemos planteado como objetivo. El edificio donde hoy funciona el Mercosur es un emblemático edificio municipal y donde va a funcionar el Parlamento del Mercosur también. Pero además de eso, es decir, nosotros sentimos que tenemos que poner a tono el departamento de Montevideo, la ciudad de Montevideo, con dicha capitalidad. Y para eso, en forma permanente, estamos buscando cómo Montevideo es más bonito, es más agradable, es más habitable, es más disfrutable,
por todos nuestros vecinos. Percebe-se que existe un proceso de revitalización del centro velho de Montevideo. ¿Qué proyectos están planejados en ese sentido para que la ciudad sea revitalizada? No siempre logramos en estos últimos 20 años que Montevideo creciera de la manera planificada que deseábamos, porque obviamente que las crisis afectaron enormemente, sobre todo la crisis del 2002, y Montevideo no creció necesariamente en la dirección que desde el gobierno departamental se quería a partir del año 2005, y con una relación diferente con el gobierno nacional pudimos ir avanzando en otro sentido. Y por lo tanto ha habido todo un proceso de revitalización de la ciudad vieja, de larga data, un proceso que sigue, que continúa, y con el que Montevideo cuenta con un fuerte apoyo también, para el que Montevideo cuenta con un fuerte apoyo de la cooperación internacional, sin duda. Montevideo no solamente quiere revitalizar la ciudad vieja, sino que hay una gran apuesta al centro de Montevideo y a las centralidades que Montevideo tiene. Áreas muy importantes de la ciudad, como el área también donde está el Palacio Legislativo, el Parlamento Nacional, que está en este momento en pleno proceso de revitalización. ¿Existe una política estructurada, una política gubernamental de atracción de investimentos privados, investimentos internacionales, para serem aplicados nessas revitalizações? El gobierno de Montevideo cuenta con una comisión de inversiones donde diferentes áreas de este gobierno departamental están representadas. Obviamente que juega un rol muy importante el área de la planificación de la ciudad, porque esas inversiones tienen que ir en el mismo sentido de por dónde pensamos que la ciudad tiene que crecer, pero también el gobierno de Montevideo tiene un departamento de desarrollo económico e integración regional, y no es por casualidad que nuestra área de relaciones internacionales está en el departamento de desarrollo económico, que trabaja en dirección a las inversiones en el departamento. Las inversiones nacionales también, así como las inversiones internacionales. ¿Ya se percibe el impacto de esos investimentos en términos de turismo, de aumento del turismo en Montevideo? Sí, hay un aumento sin duda del turismo en Montevideo. Creo que es un reflejo también de la política desarrollada en los últimos 5 años, que tiene que ver con un trabajo de interacción entre lo nacional y lo departamental, y que continúa en este periodo, pero Montevideo ha alcanzado ya el mismo, como un indicador, ¿verdad?, el mismo índice de ocupación hotelera que Punta del Este, el balneario más conocido de este país, con una diferencia nada menor, que es que la ocupación hotelera es todo el año. Y bueno, y aquí hay diferentes áreas de desarrollo turístico. Sin duda que siguen siendo nuestros vecinos, Brasil, Argentina, quienes nos visitan durante todo el año, y en particular creo que tanto ustedes como nuestros vecinos argentinos no pierden un fin de semana largo que puedan acercarse hasta nuestro país el hacerlo. En segundo lugar, que hoy Montevideo también es un lugar de destino de muchísimos cruceros, no solamente del continente, sino de otros continentes, y esto también ha hecho, tiene ese rol de multiplicador, de que cada vez, es decir, Montevideo sea un destino turístico elegido por más gente. Prefeita, o Uruguay tem recebido investimentos para a produção de software. ¿Existe mão de obra qualificada suficiente para essa produção? No. No tenemos suficiente, es una preocupación que ha estado plasmada en diferentes debates en los últimos tiempos. Está vinculado con un tema muy caro para los uruguayos, que tiene que ver con la educación de nuestras nuevas generaciones. Uruguay hoy tiene un índice de no culminación de la educación media de un 30%,
y por lo tanto hay áreas donde nos hace falta la mano de obra especializada, una de ellas sin duda es en la construcción. Esto también está relacionado con otro tema que ha sido también la inmigración que ha tenido Uruguay, vinculada directamente con la explosión de la crisis en el año 2002, pero había comenzado antes. Yo creo que una de las cosas más importantes de los resultados de los 5 años que pasaron es haber logrado contener la emigración, porque bueno, allí se fueron muchos compatriotas con oficios y con profesiones también, ¿verdad? Hay, yo recuerdo que en un determinado momento en España la mayor era el lugar de mayor que recibía más médicos uruguayos del mundo y que además tenía una política de captación de médicos uruguayos. Trazer os compatriotas que estão fora do país, que saíram do país, também é intenção do Uruguai? Lo más importante que tendríamos que plantearnos como país son dos cosas. La primera, vinculado con un tema de debate clásico, que es la emigración del campo a la ciudad, es que es muy difícil que después que la gente se fue a la ciudad, vuelva al campo. Por lo tanto, lo que tendríamos que plantearnos es generar las condiciones para aquellos que hoy nacen y viven en el campo tengan las posibilidades de seguir viviendo allí y desarrollar su vocación en el lugar en el que está. Y en segundo lugar, generar las condiciones para todas esas enormes capacidades que tenemos fuera del país puedan volver al mismo. En ese sentido, volver al Uruguay. Perfecta, Ana Oliveira, muito obrigado por su entrevista a Diplomacia. No, muchas gracias a ustedes. A Diplomacia continúa no próximo bloco con nuestras dicas culturales. Fique con a gente.